Entonces, bueno. ¿Caballa ninguna, José? ¿Tú traes alguna caballa? Ahí viene. Vamos, Luna, que traes dos o tres. Tres. Vale. Traigo tres. Bueno, vemos como Luna Navarro se defiende pescando jureles y caballas, pescándolos vivos. A ver, Luna, ¿cómo ha ido la pesca hoy? Bien, hemos cogido muchos jureles. A ver, vamos a verlo. Muy bien. Bueno, vale. Y ahora, Luna, ¿tú qué deporte practicas? Gimnasia rítmica y pesca. Pesca. Bueno, ¿y en la pesca qué tal te va? Bien, voy primera y pieza mayor este año. Primera y pieza mayor este año. Qué máquina, ¿no? ¿Y ves algunos vídeos en YouTube? Sí, veo el canal Rumbin desde el estrecho y Abby. Y Abby, muy bien. ¿Y del canal Rompiente del Estrecho, qué tipo de pesca te gusta más? ¿La pesca de la lubina, la pesca de la dorada o Mini Zodiac Adventures? Mini Zodiac Adventures. Muy bien. Un conejo que se llama Fifi. Tiene 6 años y me acompaña a todos lados. Ajá, qué bonito. ¿Puedo tocarlo? ¿Y también le gusta la pesca? Porque yo lo veo que está aquí en la Zodiac. Sí. Sí le gusta la pesca, ¿no? Muy bien. Bueno, Fufi, pues nada, buen viaje, buena proa. Cógelo, enséñalo a la cámara. Buena pesca, Fufi, buena proa. Bien. Pesca. Con la cara de Fufi. Pescador. A ver, José, mira aquí. Dile hola a la cámara. Hola. Buenos días. ¿Cómo va la pesca? Bien, la verdad es que hemos cogido dos jureles. Muy bien. A ver si cogemos alguna caballa, ¿no? Que nos gusta también un montón. Sí. Ya todavía no ha salido el sol. ¿Y qué es lo que vamos a buscar hoy de pescado grande? Dentones. Dentones, Dios. O bueno, también nos valen algún robalo, algún perlimón, pero eso ya es más difícil, pero bueno, se intentará. Bueno, José, ahora que estamos aquí tranquilos buscando los vivos, ¿tú ves algún vídeo en YouTube, algún canal que te guste de pesca? Sí, Lunes Fishing, también veo pesca submarina y, como no, Rompientes del Estrecho. Muy bien, hombre, Rompientes del Estrecho es tu favorito, me imagino, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, José, ¿y de marcas de pesca tiene alguna que te guste? ¿Alguna? Pues sí, Cinetics, Cali, y también me gustan los productos de Takeshi, que son muy guay. Muy bien, a mí también me gusta Takeshi. Takeshi al poder. Pues nada, vamos a seguir a ver si cogemos algunos vivos más, que está la cosa difícil. Te voy a matar porque... ¿Tira se está... o no tira? ¡Tira! ¿Notas tirones? Sí. Vale. Ahí, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Vamos a apretarle un poquito, creo yo. Que me duele la mano. Venga, esto es un pescado bueno. A ver, vamos a apretarle un poquito más. Venga. Todavía queda, ¿eh? Yo creo que viene, ¿eh? Ahí viene. ¿Eh? ¿Arañón? No sé, pero viene por todo el fondo. Arañón. Bueno, vamos a seguir entrevistando a José Navarro, que es mi sobrino. Ay, el año pasado fue campeón del Club Hermero de infantil de
de 5 o 9 años. Y la verdad es que el chaval promete. Le gusta pescar como a su padre y como a su tío. Bueno, José, cuéntanos algo de ti. ¿Tú qué pescado, cuál es el más grande que has podido pillar algún día? Pues un bonito. ¿Un bonito, no? ¿Qué fue? ¿En el barco que teníamos antes? En el barco. ¿Cuánto pesó? 4 kilos por lo menos. ¡Guau! No veo cómo tiraría eso, ¿no? ¡Qué alegría cuando pica y tira así! Oye, y una pregunta. ¿Tú el canal de Rompiente, cuál es la sección que te gusta más? ¿El spinning, el surcasting o la Minizodia Adventures? La Minizodia. La Minizodia, ¿no? Hombre, la Minizodia hemos cogido muy buenos pescados. Hemos pillado algún dentón, algún robalo. ¿Qué pescado te gusta más de los tres que te he dicho? ¿El dentón, el robalo o el pez limón? El dentón. El dentón es más espectacular, porque tiene unos dientes que no veas. Y además no veas cómo tiran. De hecho, hoy lo estamos buscando, pero no estamos teniendo suerte. Pero bueno, es que todos los días no son fiestas. Bueno, José, ¿qué pescas más? Aparte de pescar con caña, ¿qué pesca te gusta más? Pues la pesca submarina. La pesca submarina. Este verano he cogido un choco, una baila y dos salmonetes. Por ahora. Bueno, José, a ti de... Vamos a ver, José Navarro, ¿a ti de qué te viene la afición a la pesca? ¿De dónde te viene a ti? Pues mira, mi bisabuelo y mi abuelo eran marrajeros de Almería, muy profesionales. Bien. Muy bien, buen detalle ese. Y me enseñaron a mi padre. Mi padre me enseñó a mí. Ajá, o sea que tú vienes ya de tradición marinera y pescadora. La llevas en la sangre. ¿Como tu padre y tu tío? Muy bien. Sí. Sí, señor. ¿Tú qué consejo le das a los niños así de tu edad que están todo el día jugando a la Play y tirando en el sofá? Pues yo diría que hagan actividades físicas al aire libre, como la pesca. Y si queréis ser profesionales como yo, apuntaros a un club de pesca.